Durante el shogunato Ashikaga comenzaron dos periodos. El periodo Sengoku, desde el año 1467 al año 1568, conocido también como periodo de estados en guerra, donde los samuráis destacan más por su involucración. Ashikaga Yoshimasa, nieto del célebre Yoshimitsu, durante su mandato abandonó por completo sus obligaciones hacia la economía y la política del país. Eso originó que diversos terratenientes oportunistas comenzaran una lucha interna por el poder y las tierras, tomando para sí mismos el título de daimyo. El momento más destacable del periodo fue la batalla de Okehazama, donde Oda Nobunaga, un daimyo secundario, derrocaría y sustituiría al shogun Ashikaga, a quien superaba en una proporción de 12 a 1 en el número de soldados. Desde el año 1568 al año 1603, llamado así por el nombre de dos castillos de dos mandatarios, el castillo Azuchi y el castillo de Fushimi Momoyama. Periodo donde destacó Oda Nobunaga por introducir y entrenar soldados Ashigaru en el uso de arcabuces, un arma de fuego, cambiando radicalmente la forma en que se hacía la guerra en Japón. La batalla más representativa de la época es la batalla de Nagashino, en donde las fuerzas de Oda Nobunaga vencieron a la legendaria y temida caballería del clan Takeda. Sin embargo, Nobunaga fue traicionado por uno de sus generales y obligado a cometer el seppuku, o mal llamado harakiri. Pero otro de sus generales, Hideyoshi, vengó su muerte y siguió la imagen e ideología de su señor, intentando unificar al país. Hideyoshi intentó conquistar dos veces Corea junto con la ayuda de China, fallando las dos veces en las que Corea presentó una resistencia impresionante. Durante este shogunato, Tokugawa Ieyasu, uno de los cinco regentes nombrados por Hideyoshi antes de su muerte, decidió disputar el gobierno para sí, lo que culminó en la batalla de Sekigahara. Saliendo victorioso y al ser descendiente del clan Minamoto, consiguió ser nombrado como shogun hacia el año 1603. Uno de los momentos más importantes de Ieyasu fue la batalla de Tennochi, en la cual conquistó una fortaleza defendida por Sanada Yukimura y 7.000 hombres, exterminando así cualquier amenaza contra su mandato en el país. Tokugawa Ieyasu empezó a poner prohibiciones y quitarles el estatus social y legal a los samuráis, obligando a elegir entre convertirse únicamente en campesinos o permanecer en el ejército y servirle a su daimyo. Solo unos pocos accedieron a quedarse en el ejército, convirtiéndose en los 5.000 de Hatamoto. Con el paso de los años, el gobierno decidió prohibir los duelos y la práctica de las artes marciales y empezó a cerrar las fronteras para evitar influencias extranjeras. Después de estas decisiones, empezaron a crearse los primeros Ronin, o samuráis sin señor. Con la restauración Meiji, el emperador, junto a diversos samuráis, empezó a crear un movimiento para derrocar el shogunato Tokugawa. Para cerrar las fronteras y romper los lazos con los extranjeros, se produjeron diversos asesinatos de comerciantes, los cuales desencadenaron varios ataques de países europeos. La muerte tanto del emperador como del shogun fueron prácticamente simultáneas. El sucesor del difunto shogun Tokugawa Yoshinobu y Mutsuhito, el segundo hijo del emperador, se convirtieron en los dos nuevos mandatarios de ambos bandos. Yoshinobu trató de evitar enfrentamientos con las fuerzas proimperialistas que contaban con los clanes de Chosu y Satsuma como líderes. Sin embargo, al aumentar la posibilidad de un conflicto interno, decidió renunciar en 1868, terminando así con el Bakufu o Shogunato Tokugawa. Las fuerzas que pretendían restablecer la figura del shogun se levantaron en armas, por lo que una guerra civil conocida como la Guerra Boshin tuvo lugar entre 1868 y 1869. Nuevamente, tanto los samuráis como los ronin hicieron su aparición en uno y otro bando hasta que finalmente las fuerzas proimperialistas se levantaron con la victoria. Ya con la guerra ganada, el emperador Meiji comenzó a modernizar el país,
Se abrió nuevamente el comercio con el exterior, se compró armamento, barcos y se copió la organización del ejército de las potencias europeas. Se abolieron los privilegios de la clase samurái, por lo que los nacionalistas que en un principio habían apoyado la figura del emperador, así como la filosofía del Son no Yoi, se sintieron traicionados. El último guerrero de la estirpe samurái sería Saigo Takamori. Saigo Takamori fue un samurái y político japonés que vivió durante los últimos años del periodo Edo y comienzos de la era Meiji. Inicialmente, fue uno de los personajes políticos que apoyó la eliminación del shogunato Tokugawa y respaldó la restauración Meiji. Posteriormente, se involucraría dentro del gobierno Meiji. Esta es la historia más resumida posible de los samuráis, que como dije al principio es extensísima y aunque no lo parezca, he resumido lo más posible. Ahora, veamos qué eran, cómo vivían, cómo entrenaban, cómo era su código de honor y quiénes fueron los samuráis más famosos. En la tradición japonesa, el Bushido es un término traducido como el camino del guerrero. Es un código ético estricto y particular al que muchos samuráis entregaban sus vidas, que exigía lealtad y honor hasta la muerte. Si un samurái fallaba en mantener su honor, podía recobrarlo practicando el seppuku, mal llamado harakiri. Se dice que desde pequeño, el Bushido era inculcado a los japoneses de la clase dirigente incluso antes de despegarse del pecho de la madre. Ha llegado a ser conocido como el código samurái, pero es más que eso. El nombre dado no es el código o la ley del guerrero, sino mejor dicho, el camino. No es simplemente una lista de reglas a las cuales un guerrero se debe apegar a cambio de su título, sino un conjunto de principios que preparan a un hombre o a una mujer para pelear sin perder su humanidad y para dirigir y comandar sin perder el contacto con los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida y una prescripción para hacer a un hombre guerrero noble. Tras el ingreso del Imperio del Japón como potencia beligerante, el gobierno monárquico impulsó la implantación de las férreas doctrinas que se desprenden del Bushido en los diferentes estamentos del Estado y las Fuerzas Armadas, con el fin de dotar a sus diversas instituciones de un espíritu normativo vertical e inflexible que exigiera a sus subordinados los más extremos sacrificios. El trato que las autoridades japonesas brindaron a los prisioneros de guerra enemigos, tanto civiles como militares, es un ejemplo de este tipo de adoctrinamiento fundado en que una de las cosas que enseña el Bushido es el absoluto desprecio por el enemigo que se rinde, puesto que esto es un deshonor que hace preferible la muerte. El Bushido fue también usado por los militares como la base moral para aquellos soldados alistados en las filas de las unidades kamikaze de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial desde el año 1939 a 1945. Aunque en realidad lo que hicieron con él fue más desprestigiarlo. El código de honor samurái o Bushido se componía de 7 credos que estos guerreros cumplían a rajatabla. Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Se diferencia entre tu intensidad, pero se basa en lo correcto y en lo incorrecto. Álzate sobre las masas de gente que temen actuar.
Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es peligroso. Es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. Mediante el entrenamiento intenso y la meditación, el samurái se vuelve rápido, fuerte y sabio. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos mejores que los animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza del interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. Es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. No puede ocultarse de sí. En caso de quedar mancillado, la única forma de restaurarlo es mediante el seppuku o suicidio ritual. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. Para el guerrero, las palabras de un hombre son como la de sus huellas. Puede seguirlas a donde quiera que él vaya.